favor, nos grabe. Mire, creo que lo que más me llamó la atención anoche fue la conclusión que hicieron ambas candidatas de, pues vamos, este debate. Usted escuchó a la candidata Delfina Gómez, y aquí no quiero que parezca que nosotros estamos a favor o en contra de uno u otro candidato. En eso sí, como periodistas, a pesar de que podemos ejercer una opinión, tener nuestra propia ideología, congeniar con alguna idea o con alguna propuesta de campaña o candidato congeniar, por decirlo así, no sería ético de mi parte decirle, oiga, yo voy a votar por tal persona, usted vote por esa persona. Yo le puedo contar después de las elecciones por quién voté, como lo hice en las pasadas elecciones del Estado de México, ya le conté yo, no, por cuestiones éticas no se lo voy a decir ahora. Pero también después de las elecciones en 2018, las elecciones presidenciales, ahí sí le pude decir por quién voté. Durante todas las elecciones usted me preguntaba, ¿por quién vas a votar, Toñito? ¿Por qué? No le puedo decir, por ética, porque tengo este micrófono y no se vale. Y aquí la voz más importante no es la mía, es la suya, la voz del pueblo, la de usted que nos está escribiendo en estos momentos. Entonces yo, como periodista, por ética, no le voy a decir por quién voy a votar en estas elecciones, porque yo todavía tengo mi domicilio fiscal en el Estado de México, ¿no? Entonces voy a poder votar desde el extranjero, espero, ¿no? Y no le puedo decir por quién voy a votar. Le puedo decir que en las elecciones presidenciales 2008, ahí sí, voté por López Obrador y voté por segunda vez, ¿eh? Porque en 2012 también había votado por López Obrador, pero eso ya fue del pasado. No le voy a decir por quién voy a votar en estas elecciones del Estado de México, ¿ok? Así la dejamos. Y ante eso, asegurándole a usted que en efecto sí tengo una, mire, son dos candidatas, ¿no? Sí tengo a una preferida, asegurándole de que en efecto sí tengo una ideología, tengo que advertirle que no puedo expresarme por una o por la otra y que no se trata de ese tipo de circunstancias. Dicho esto, usted perfectamente escuchó el cierre que tuvo la maestra Delfina Gómez. Y para no abundar en circunstancias de favoritismos o etcétera, quisiera que don David nos ponga el momento que le planteé del debate, en el que está dando ya la última parte la maestra Delfina Gómez de su argumento final, cómo es interrumpida una vez más por Ana Paula Ordorica, para después escuchar la conclusión de Alejandra del Moral e irla discutiendo, platicando poco a poco, ¿no? Poco a poco, irla analizando con usted poco a poco, si le parece. Entonces, vamos ahora a esta parte, me parece, es la parte final, le digo, de la conclusión de la maestra Delfina Gómez, cómo la interrumpe Ana Paula Ordorica para que termine, y cómo le da la palabra a su amiga, a la que le habla de tú y etcétera, su amiga personal, Alejandra del Moral, para poder ir poco a poco desmenuzando lo que plantea Alejandra del Moral. Apoyos van a seguir, se ampliarán y van a llegar de manera directa, sin intermediarios y sin condicionamientos y amenazas. Nunca te volverán a presionar, mujer, maestro, y todos aquellos a los que han vivido esa presión. Les recuerdo que nosotros venimos de una larga historia de lucha por la democracia, para lograr que el pueblo pueda decidir libremente de su futuro. Nuestro momento ha llegado, lo puedo percibir en las miradas llenas de alegría y de esperanza de estos compañeros que están aquí afuera apoyándome. Muchísimas gracias. De todos esos mexiquenses que desean y anhelan un cambio. Por eso quiero darte las gracias por la confianza de lograr juntos este anhelo de ser un Estado más equitativo y justo. Gracias por abrir las puertas de tu hogar y escucharme a través de estos medios. Pero sobre todo, gracias a todos, a todas y a todos ustedes por resistir con dignidad en esta gran batalla. No les voy a fallar. Tenemos ventaja. En las encuestas nos muestran que vamos muy bien. Yo diría requete bien. Sin embargo, no nos podemos confiar. Por eso te pido que platiques con tu familia, tus amigos, tus vecinos, para que no desaprovechemos esta oportunidad histórica que tenemos de decirle adiós a los corruptos de siempre y darles gracias. Una verdadera lección de vida. Gracias, candidata. Muchas gracias, candidata, por estos comentarios finales. Y vamos ahora con los comentarios finales de la candidata Alejandra del Moral. Gracias. Para poder gobernar el Estado de México hay que saber escuchar hasta tus más críticos. Yo quiero ser gobernadora del Estado de México.
Llegó el momento de las mujeres con carácter, con criterio y con capacidad. El tiempo de las mujeres que trabajamos y al mismo tiempo sacamos adelante a nuestros hijos y a nuestra familia. A ver, hoy a tuvimos ver, la oportunidad. De... Mire, durante, pausa, don David. Durante todo el debate, Alejandra del Moral se la pasó acusando a Delfina Gómez por supuestamente los cierres de las estancias infantiles y de las escuelas de tiempo completo. Cuando, mire, eso se ha explicado una y otra vez cómo nunca se cerró, cómo es que se entregó incluso los apoyos de manera directa. Que ya eso es harina de otro costal. Y este es el argumento que daba Alejandra del Moral. Una persona que yo le prometo, no, de verdad, no se ha tenido que enfrentar a eso, que nos enfrentamos muchos padres de familia, que, pues, mire, no tenemos la lana que ella tiene, que el poder que su familia tiene para poderle pagar a una nana, a una persona que le cuida a sus hijos, ¿no? A un servicio doméstico. Esto es ridículo, ¿no? O sea, que salga alguien como Alejandra del Moral a decirle a Delfina Gómez, que una y otra vez ha exhibido su cercanía con el pueblo, es que tú no sabes lo que es que las mujeres no tengan con quién dejar a sus hijos para poder ir a trabajar, pues tú tampoco. O sea, no inventes. O sea, ¿ustedes verdaderamente creen que Alejandra del Moral no puede dejar a sus hijos con una nana? ¿No tiene la lana para pagarlo? Ay, por favor, ¿no? O sea, es que a mí eso me dio un coraje, así cuando lo decían, decía, pero no mamen, o sea, ¿de dónde se sacan eso los priistas? Como si ella verdaderamente lo sufriera, ¿no? Muy bien me lo decía un compañero en los medios de comunicación hace muchos, muchos años, luego de que teníamos ahí un jefe que quería poner sus revistas y etcétera, sin tener ni idea del periodismo. Él me decía siempre eso, me decía, no puedes poner una tortillería si nunca te has formado en la fila. Y tenía toda la razón, ¿no? O sea, claro que sí. Pues esta tampoco puede decir que Delfina Gómez no sabe lo que es no cuidar, lo que sufre una mujer que no tiene con quién dejar a sus hijos, porque pues ella toda su vida ha tenido una vida de privilegiada. No, Alejandra del Moral no viene de una clase baja, del pueblo, ¿no? Su familia siempre ha tenido lana. Es de estas familias de alta alcurnia de ahí del Estado de México, por favor. O sea, no nos hagamos güeyes, ¿no? Pues, o sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Mire, yo lo padezco, ¿eh? Yo sí padezco eso. Acá en Estados Unidos, muchas veces mi esposa y yo nos la vemos bien difícil para cuidar a nuestros niños porque o se enferman, no los podemos mandar a la guardería o X o Y, ¿no? Y a usted hasta le ha tocado aquí escucharme con mi niño, no lo ponemos a cuadro, ¿no? Pero aquí tengo mi bebé recién nacido, bueno, tiene ya 7 meses el chiquillo, aquí conmigo y mientras está haciendo sus ruiditos y etcétera, porque no tengo con quién dejarlo. Así es la realidad, y esa es la realidad acá en Estados Unidos, ¿eh? No solamente en el Estado de México. Hay muchos papás a los que sí nos enfrentamos esto, pero estoy convencido que Alejandra del Moral, no. Sigamos, don David, con este análisis. Hoy tuvimos la oportunidad de contrastar dos proyectos, pero sobre todo de comparar quién de nosotras tiene la capacidad para hacerlo realidad. Esta elección se trata de decidir qué mujer quieres que gobierne los próximos 6 años. ¿A quién de nosotras te imaginas tomando decisiones y resolviendo problemas? ¿A quién de nosotras te imaginas enfrentando a la delincuencia y entregando resultados? Todos hemos podido ver quién toma sus propias decisiones y quién sigue las decisiones de alguien más. Necesitamos una mujer que gobierne. A ver, esa es otra, fíjese. Es más claro y evidente, le hemos presentado aquí las pruebas, lo hemos exhibido con una serie de expertos, con las cercanías que existen, de cómo es que Alejandra del Moral es la candidata del grupo Atlacomulco. Nada más y nada menos, ¿no? ¿Quién es la que recibe órdenes? ¡Por favor! Pero es que de verdad son cínicos esos priistas. No la chinguen. Mire, tan fue clara esta situación que hubo visitas de panistas a España, a Madrid, a las afueras de Madrid, donde tiene su mansión Enrique Peña Nieto y que es vecino de esta de Penélope Cruz y de Javier Bardem. Ya se acuerda usted, ¿no? De esta situación tan lamentable que tiene su vida de playboy. Se ha planteado una y otra vez que Enrique Peña Nieto ahora encabeza al llamado Grupo Atlacomulco del Estado de México, mejor conocido como el Grupo Atlacomulco, ¿no? Y que fueron ahí a rendirle pleitesía a Enrique Peña Nieto y preguntarle qué hacer. ¿Vamos a ir todos juntos? ¿No vamos a ir juntos? ¿Cómo va a estar la cosa? Y que ahí es donde
Enrique Peña Nieto pone a su delfín, que vendría siendo Alejandra del Moral. Alejandra del Moral, la designada, según se ha planteado, de Enrique Peña Nieto como el líder en estos momentos del grupo Atlacomulco. O sea, ahí está la realidad. Y nos sale ella con que a Delfina la están mandando otros y etcétera. Pero por favor, esta parte ridícula de la experiencia y de la que da resultados. Oiga, ¿alguna vez ha estado en Cuautitlán Izcalli? ¿Usted vive en Cuautitlán Izcalli? Le pregunto con mucho respeto, ¿eh? Yo iba mucho a Cuautitlán Izcalli hace muchos años porque ahí tuve una novia con la que anduve mucho tiempo en Cuautitlán Izcalli. Iba muchísimo, prácticamente vivía en Cuautitlán Izcalli, ¿no? Entonces yo iba mucho allá a Cuautitlán Izcalli. Y créame que fue más o menos por el tiempo en el que gobernó Alejandra del Moral, no dejó muy bien al Estado, ¿eh? No dejó muy bien al municipio, ¿eh? Déjeme le digo, ¿eh? No dejó muchos resultados en Cuautitlán Izcalli, ¿eh? Si usted vive en Cuautitlán Izcalli, dígame la neta, ¿se siente satisfecho con lo que ha dejado el Partido Revolucionario ahí en Cuautitlán Izcalli? ¿Verdaderamente Alejandra del Moral le dio resultados a usted ahí en Cuautitlán Izcalli? Adelante, don David. Decisiones de alguien más. Necesitamos una mujer que gobierne, no una mujer que sea manipulada. Delfina, queda claro que no eres capaz y tampoco eres honesta. Tenemos enfrente un enorme reto. Póngale pausa, don David. No estoy diciendo que tampoco una u otra, ¿no? Aquí la honestidad no es el fuerte de Alejandra del Moral. Fue muy honesta cuando hizo esta arenga a sus seguidores a que hicieran lo que mejor saben hacer, a que hicieran fraude electoral, a que se ganaran la constancia de mayoría y no la constancia de buena conducta. Ahí sí fue muy honesta. Pero aquí no está siendo muy honesta, ¿eh? La verdad. Perdón, es que yo escuchaba ayer, mire, yo escuché ayer este debate, no lo vi, lo escuché mientras limpiaba la cocina. Aquí en la casa nos dividimos las labores y le digo, nuestros hijitos porque han estado en la guardería y etcétera, llegan con una serie de enfermedades, los niños se convierten en agentes biológicos, ¿no? Cuando van a las guarderías, mi esposa está enferma, ¿no? De cuestiones estomacales, entonces ayer, pues como pude, estuve haciéndole a la talacha para limpiar la casa y mientras limpiaba la cocina, escuchaba esto, estaba lavando los platos. Se me rompió un plato mientras escuchaba esto. Tenemos enfrente un enorme reto y trabajo, muchísimo trabajo que hacer. Estamos en un momento en donde no podemos equivocarnos. Es urgente que recuperemos la seguridad, la tranquilidad de nuestras familias. Es necesario que cuidemos el ingreso y la economía familiar. Y es urgente que protejamos e impulsemos a las mujeres. ¿Por qué? Tengo el plato mientras lavaba los platos en la cocina, porque así fue. Perdón, en un arranque, porque dije, tenemos que recuperar, dice Alejandra Lamar, tenemos que recuperar la justicia, tenemos que recuperar la paz, etcétera. Pues sí, pues tu partido provocó los problemas que tiene el Estado de México en estos momentos. ¿De qué nos estás hablando? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se atreve a decir que la que está representando al partido que destruyó el Estado de México decir que van a recuperar lo que los priistas destruyeron? Pues que rompí el plato, ¿eh? Estaba lavando los platos y por eso lo rompí. Es que de verdad esto está de locos, ¿no? Yo creo que la aproximación de la campaña de Alejandra del Moral ha sido muy mala, ¿eh? Los que tiene de asesores han sido muy malos. Tú tienes que ser un poco, no les voy a dar yo tantas ideas o les voy a estar ayudando ahí con algún tipo de comentario, de consulta, pero pues en primer lugar debió haber respondido y asumido la responsabilidad por todo lo que han hecho en el Partido Revolucionario Institucional y tener una respuesta distinta. Esta está provocando que en efecto esté tan abajo en las encuestas. Mira nada más. Mujeres. Tengo la experiencia y el compromiso para trabajar por las familias mexiquenses. Tengo la energía y la voluntad para defender lo que está bien y cambiar lo que está mal. Aquí
empieza el camino a la victoria, cuyo punto de partida es la reconciliación. Sabré sumar y escuchar a todos, pero sobre todo resolver para todas y todos, porque será un gobierno para todas y todos. Quiero que tengan la certeza de que sabré trabajar de la mano con el gobierno federal para que le vaya bien al Estado de México. Tengan la seguridad de que seré la primera aquí, mira, gobernadora. Pausa, donde hay, pasa, mire. Ya se la sándwich. Los priistas ya se la saben. Ya se la saben. Lo sabe el mismo Alfredo del Mazo. Lo sabe el mismo Alfredo, así se lo digo yo, ¿no? El mismo Alfredo del Mazo, que ha sido tan cercano al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum en los últimos tiempos, para pues no aparecer como el gran fantasma priista que tiene a su estado en la absoluta destrucción. Lo supo el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ¿no? Que también fue intentó ser muy, muy cercano al presidente López Obrador. Lo supo al final la candidata al gobierno de Hidalgo, Villano, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre, don David, querido Carlos? Carolina Villano, en algún momento decir, no, también estoy de acuerdo con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, etcétera. Sabe Alejandra del Moral y los priistas que la gente lo que quiere es votar por Delfina y quieren votar por Morena y quieren votar por todo lo que tenga que ver con el presidente López Obrador. Quien quede como gobernador en el Estado de México y, por supuesto, también en Coahuila, tendrán todavía un año de López Obrador y un sexenio con el presidente o la presidenta del partido de López Obrador. Esa ya es la realidad. Les guste o no, así está marcado, ¿no? La oposición está en la calle de la amargura. Y por eso todos se quieren subir al tren de López Obrador. Pero mira, aquí nada más le falta a Alejandro del Moral decir, pues ¿saben qué? La neta, mejor si voten por la maestra Delfina, hagan. Adelante, don David. Para trabajar de la mano con el gobierno federal para que le vaya bien al Estado de México. Tengan la seguridad de que seré la primera gobernadora del Estado de México. Las encuestas no votan. No hay un resultado escrito en piedra. El 4 de junio nos vemos en las urnas. Este 4 de junio puedes hacer el cambio para mejorar. Vota por la capacidad, vota por Ale del Moral. Muchas gracias, candidata. A nombre del Instituto Electoral del Estado. No, no, pues es un abucheo de la gente ahí. Hay algunos que obviamente llegan al palerillo, ahí que está aplaude y aplaude, pero pues ahí en el fondo se escucha, no, bo, bo, pues sí, como estaba yo, ¿eh? Después de haber roto la vajilla, no, nada más fue un plato, ¿no? No, si me está viendo mi esposa ahorita desde cama porque está enferma, le digo, no, nada más fue un plato, mi amor, no te preocupes, luego lo compramos, pero bueno, así reaccionamos muchos de nosotros ante este tipo de planteamientos. Pero insisto, este es mi análisis y es muy personal. Seguramente me equivoqué en muchísimas cosas. Mi análisis no es importante. El análisis más importante, la opinión más importante es la suya que nos ve y que nos escucha. Definitivamente, así, sin ninguna duda. Aquí, el que va a votar, la que va a votar usted ahí en el Estado de México, es usted. Así de sencillo. Y le pido eso, que no se confíe. A pesar de que ayer vio una zarandeada de perrito bailarín por parte de la maestra Delfina Gómez a sus dos adversarias, a Ana Paula Ordorica y a Alejandra del Moral, usted no se confíe, vote por quien usted quiera, obviamente, pero vote en estas elecciones. No se le olvide, junio llegan las elecciones ahí en el Estado de México, ya tiene al tanto su credencial de elector, ya está listo para votar en las próximas elecciones del Estado de México, no lo deje pasar. No lo vaya a dejar pasar. Es absolutamente necesario. Y bueno.